Hola Yari, nuevo sticker. Hola Yari, nuevo sticker. Hola Yari, nuevo sticker. O sea, como ¡ay! El loop infinito. ¡No! ¿Todo me escuchan? No entiendo qué está pasando. Mis audífonos siempre me están troleando. Además se me olvidaba que justo ya había regresado a la cámara. ¡Hola! Con la cámara de baja definición, pero pues es que tenemos hoy manualidades. ¿Cómo están Víctor, Yari y Edward? Así que justo quería hacer la prueba. Pero es que, ay, me chupé mis audífonos. Quería hacer justo la prueba de si la música estaba muy alta. Y no se silenciaron, entonces no entiendo qué pasó. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va su domingo? Víctor, te he extrañado, ¿no? Has estado medio ausente vacacionando. Voy a bajar un poquito la música porque yo sí me distraigo muy fácil. Pues miren, chiquillos y chiquilla, hoy les tengo estos dos que no sé si los vamos a armar, pero tengo esta cosa hermosa por armar. Entonces, no sé si armamos a los Unkitty
Lego Movie. O armamos esto. Tu domingo va genial. ¡Qué bien, Yari! No sé, ¿qué quieren que armamos? Desintoxicación de device. Haces bien, Víctor, haces bien. Y yo aquí viniendo a distraerte. No, no creo que sean de tantas. Me gustó. Lo voy a posponer porque si no se me va a olvidar ponerle la hora. Me van a ver toda dopada, ¿no? No, de hecho son poquitos London. Sí, lo supuse ahorita. Aquí yo creo que podríamos empezar. London. No, pero eran más piezas, ¿no? Según yo eran más piezas. Chupo con esto. No te dejes a pantalla, no te dejes a pantalla. Viene la dopada. Todo por fines médicos. Ay, puntitos para el de la. Va, pues antes de que se nos vaya a tener que ir Víctor, vamos a hacer el de lo. Estos los dejamos para después. Y vamos a abrir esto. Muy bien, creo que ahí está bien. Creemos que es esta 19:40 + 8 a las 4 de la mañana. No había visto que no toca, voy a empezar así. Pues vamos a ver. Ah, la hidratación, sí. Pues vamos a empezarlo. Son 468 piezas, realmente son poquitas. Mientras lo voy abriendo, les voy contando la historia de este. Con este ya tengo muchísimos años, muchísimos. Unos 5 años, tal vez, de que lo compré. Escucha, si se supone que está silenciado, no tiene sentido que se escuche. No entiendo. Ahí se supone que no se debería escuchar. Sí. Streamer muere ahogada por su canje de hidratación. E insisto, no sé por qué se escucha el micrófono, si no se debe escuchar. No, me estaba ahogando, Yari. Ay, cosas. No, me ahogué, tomé agua, estaba hablando y me ahogué yo solita. Bueno, ya. Les contaba. Este lo compré hace unos 7 años, 8 años. Y dije que no lo iba a armar. Hasta que... miren, de hecho, este ni siquiera tiene la bolsita numerada, ¿ya vieron? Sin duda de problema, pero bueno. Lo compré y dije, no lo voy a armar hasta que tenga una oficina con lugar propio para producirlo ahí. Y pues hoy en día ya ni oficinas tenemos, chavos.
Entonces dije, pues vamos a aprovechar la incapacidad para hacer otras cosas más hábiles. Pues vamos a sacar. Miren, estas no, pero estas son más rígidas que las que usamos para el bonsai. Estas son más rígidas. Y el librito. Estos estilos de arquitectura de Lego traen por lo general en toda la parte de la descripción de la ciudad. Por ejemplo, te habla de Londres. Ah, el otro en inglés. Fundada por los romanos hace 2000 años atrás, Londres se ha convertido en la capital cultural y económica de Gran Bretaña y de otras ciudades del mundo. Y nos trae varias fotitos. Creo que sí se alcanza a ver, no pega tanto la. Vamos a poner ahorita la lámpara. Ay, ya todo se ve la luz de mi cuarto, eso no sirve de nada. Exacto, técnicamente ya este es mi lugar por ahora, entonces pues vamos a armarlo. Trae partes importantes como, a ver, la Galería Nacional. La columna de Nelson. El Big Ben. Quedé toda abogada. El Big Ben. El London Eye. Esa cosa es hermosa y gigantesca. Tower Bridge. Es el puente. Estaba muy padre y lo cruzas y todo. Te habla de Londres. No, esto es en. Esto está en francés. Aquí está en español. Son las mismas fotos. Y aquí empieza. Okay. Pues bueno, vamos a vaciar todas las piezas como nosotros aquí acostumbramos. Piense lo que piense la gente que no le gusta vaciar. Nosotros vamos a vaciar todo. No tenemos números, entonces, pues ni modo. Vamos a vaciar parejo. Y dejo las escaleras. No, es que no es que me sienta mal, ni siquiera es que esté que sea de la garganta o algo, más bien. De hecho, no pasa mucho tiempo con los niños. Pero bajo el agua. El agua, cuando te ahogas, que se te va chueco, básicamente lo que dice. Me preocupa que aquí son muchas piezas. Vean, son un montón de piezas chiquititas. Esto no lo vamos a sacar. Tengo miedo. Otra no me pueden hacer. Miren la poquita. Oh, son muchas piezas. Estoy nerviosa, ¿saben? Ahora sí estoy nerviosa. Mucha pieza chiquita. Vamos a dejar las piezas grandes acá afuera. Vic, ¿tú cómo vas con tu Lamborghini? Esta pieza está padre. Me sintió el verdadero terror, exacto. Cuando vi tanta pieza chiquita. Ya se sigo sacando las piezas grandes.
Voy a traer música. ¿Cómo va? Wow, ¿cuántas partes se dan en total? Así que no me da que se vayan a caer. Estas piezas, yo digo que estas son de la rueda. Les voy a poner un canje ASRM de Legos. Ahora te subo el avance. Sí, lo subes para ir viendo. Hola Cosmo, ¿cómo estás? Estamos enloqueciendo porque hay mucha pieza chiquita aquí. Y tal vez esta es el stream en el que tiene. ¡Miren! Es el Big Ben, ese es el reloj. Cámara. Todos dicen que eres buena y no puedes ni enfocar. Maldita sea. Te odio un poquito. No, no podemos enfocar. Pero ese es el reloj. Entonces esto es lo del reloj. ¿Qué otro abriremos? ¡Tengo miedo! Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta. Las tijeras me servirán más bien ahora. Es que creo que aunque las busquen, no sé ni dónde las hay. Son seis. ¡Ay, qué padre! Ya está armada la caja de cambios, transmisión y motor. La carcasa y asientos. ¡Qué emoción, Víctor! ¡Qué emoción! Casi te pierdes que casi muero ahogada en mi propia saliva. Esa sería una muerte muy triste. Chica muere en stream con su propia saliva. ¡Oh, sí! Y ahí ¿cómo se llama? Cuando... se me fue la palabra. Cuando dan testimonio, el testimonio de Víctor. Oh, yo recuerdo, estaba a punto de abrir el set de Lego. Muy bonito, por cierto. Y de repente se empezó a toser. Casi muero. Oh, sí, lo recuerdo. Okay. Vamos a empezar. Nos vamos a ir armando. Está en un buen lugar. No se ve porque obviamente está súper oscuro. Se ve súper oscuro, pero bueno. Y pues aquí tengo que meter más de gallina, entonces no importa que la luz la tenga en la cara. Si tuviese la posibilidad de ir en el futuro a Londres. De hecho, Edward, ya fui. Ya lo conozco. Fui hace como 5 o 6 años. Y sí, regresaría, definitivamente. Ya están pidiendo piezas raras. Este set va a estar muy complicado, chavos. Creo que sí sea esta. Cuatro. Sí, fue un viaje que salió como muy repentino. No tiene sentido cómo esto dice que lo armas. Dos, cuatro, seis, ocho. Dos, cuatro. Si terminas uno, ok, ya tengo.
Sí, en nuestras épocas de ingres, enviciados, me fui con el señor Darkman. O sea, y que agarramos nuestras cositas y que nos vamos a Londres, Milica. No, no veo como mucha parte de esta primera sección porque todo está oscuro. Lo siento. I'm so sorry. 2, 4, 6, 8. La tele. ¿Tiene sentido que esté la tele? 2, 4, 6. ¿Les gustaría la idea de la SRM, chavos? Quiere decir que vamos bien. Estas sí hay que dejarlas súper bien armadas, porque si no, se tantito que ya te suena ella. Sí, no, no se distingue. Además que es todas negras. Y mi fondo negro, pues no ayuda, ¿verdad? Pero básicamente estamos haciendo la base. Es que ya está el brillo. Déjenme escribo al Rumi, que ahorita no me puede llamar. Le voy a decir que me supo como en 5 horas, dicen los chavos. Sí, ASMR de piezas de Lego, así como. Sí, ¿no? ¿No les gustaría? Por cierto, ¿sí escuchan la música? ¿Qué es ASRM? ASRM es ASMR, RM, como sea. La verdad no sé. ASMR, no sé. Pero ese es ruidos. Ruidos nada más. Aquí en Twitch he visto que muchos lo hacen como, ¿cómo decir? Como que hablan. O sea, están hablando y hablan bajito. Eso también lo llaman ASMR o SRM, no sé. Encuentro el sonido un poco molesto. De hecho, muchos encuentran el sonido, ese método muy molesto. A mí no me da igual. Sí, lo malo de que ahorita todo está oscuro. Pero si la pregunta es, ¿y ustedes qué opinan? Uy, una pieza, nos piden una pieza chiquita. ¡No! ¿Cuál? ¿Qué es esto? Ah, aquí están las tijeras. Sí, ya está mucho. Esto de lo que hablan también son micrófonos. Estéreo. De hecho, la otra vez estaba viendo con un amigo. Estábamos viendo videos donde explican y ponen cómo hacen las grabaciones. Y está bien chido porque hacen las grabaciones con unos audífonos, con un micrófono que está a la altura de donde estarían los oídos. Y con una cubierta de forma de oreja, para que justo el audio que agarre el micrófono sea el que tú escucharías como sonido natural. Eso se me hizo bastante interesante. Una de
Sí, no, 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 no. Sí, estaba bien padre ese documental, que, bueno, ese video que me enseñaron. No, todavía, pues todavía no sé. Sería, yo creo que un precio bajo y sería así como anda un minuto de ASR. Puede ser mismo. No sé qué sea. O sea, ASR en mí, ¿no? Ya me estoy empezando. Ok. Esta es la que ahorita armamos ya, parte de la base. La vamos a dejar a un lado. Porque quiere que armemos otra cosa. Quiere dos piezas chiquitas. Cinco piezas más chiquitas. Cinco. La pieza grande. No, aquí no están las piezas que me piden. No, no quiero abrir otra. Es que me piden dos piezas de estas, pero no hay. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas? Otra bolsita. No, estoy abriendo más bolsitas de las que quería. Y la otra pieza. Ok, entonces esta bolsita ya se va. Una larga quiero. Esta larga. Y una corta. Esta. Uy, pura pieza negra. Lástima, chavos, que no se escucha. No me gusta tanto estas tonalidades, pero sí me gusta como para fondo de pantalla. Tanto desorden, tanto desorden. Ah, eso es muy amable, muchas gracias. Ok. Vamos a hablar de los tiempos oscuros. Sí, eso es muy triste. O sea, todo estaba mejor cuando te iban diciendo poco a poco. Ok, entonces aquí dice una. Y luego aquí pone dos, cuatro, cinco. Okay, aquí va esta. Y luego va la larga. Aquí va la larga. Ya dice que una chiquita. Pues vamos a ver qué pasa también después, ya cuando no vayan a querer poner bolsitas. Se supone que están trabajando en ello. Ya no van a dejar tanta bolsita los de lejos. Sola. ¿Y ustedes van a van a descansar o van a trabajar esta semana? ¿Alguno todavía descansa? Ya está esta otra piecita. Nos vamos a ver, tenemos aquí unas partes lisas. O sea, yo creo que son de las que ya no.
Y eso lo vamos a unir. Válgame Dios. ¿Cómo no tengo idea? Y lo que se me ocurrió es hacerlo más temprano por el tema de que eran puras piezas oscuras. La darknidad. Bien unidas. Vamos bien. Solo que se descansa. Ay, sí, es lo malo. Otra cosa de estas que no tengo ni idea de dónde va. Estoy muy perdida. ¿Qué? Tres piezas chiquitas. Bueno, sí, mientras más rápido se queden las piezas chiquitas, mejor. Y esas van en los huecos. ¡Hola, Marce! Ya tuve. Hicieron una pequeñita cirugía. Y estoy en reposo. Entonces, reposo incluye juegos, ¿cómo se dice? ¿Cómo digo? Estresantes, que es el 90% de mi repertorio de juegos. Entonces, nos pusimos a armar un Lego y estamos armando el Lego de Londres. Lo malo es que las piezas están súper oscuras, entonces no se está viendo como del todo claro, pero... pues estamos haciendo lo que se puede. Además es un set bastante... está medio grande por lo que estoy viendo. No son tantas piezas, pero creo que sí va a quedar bastante largo. Ahí luego le vamos a tener que buscar un lugar para poner. No, no puedo intensiar. No puedo hacer nada, Barce. No puedo hacer nada. Estoy sufriendo mucho. Pero ahí la llevamos. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu semanita de descanso? Algo no está bien. Es el Lego de Londres. No, algo estoy haciendo mal. No va aquí. Va acá. Ya estaba aquí. Sí, pues hemos tratado de llevarlo. Está súper largo. Es este del Barça. Leo. Todo Londres. Bueno, no todo Londres. Lo mejorcito. ¡No, Barça! ¿Cómo que te enfermas en vacaciones? ¡No! ¿Qué comieron? Otra larga. No está larga. Oh, ya no encuentro las largas. Que no sé dónde vaya. Mi suerte. No, pues muy mal, Barce. Tienes que cuidarte. Y tengan cuidado con lo que comen. Bien, ya al fin tenemos una pieza más clarita que ustedes van a poder ver. Este juego fue muy troll. Este set fue muy troll con ustedes. Pero miren, va quedando larga.
Esta es la base. Uno piso de 6. Uno de 4. No me hagas abrir otra bolsa. Aquí está la 4. Y una de 2. Aquí está. Okay. Empieza a tomar un poco de color. Vamos a poner esta. No, Barce. No, pues te entiendo. A mí me operaron el martes, entonces igual estaba en cama. Perdiéndome lo bonito. Pero ya tienes que recomponerte. Vamos a dejar esto a un lado. ¿Se me había dejado a un lado? No, sí está todo bien pegado. Y requiere más piezas. A ver. Dos de estas negritas. Estas. Uf. Oh, yo no quiero tanta bolsita sin numerar. Y pues todos estos sets ya están descontinuados. Ya los que encuentren, aprovechenlos, chavos. Porque ya no hay. Y una de estas. Hola, Alex Will. Hola, ¿cómo estás, Crayola? ¿Listo así? Dice que ahora tenemos eso. Ven acá. Y otro acá. Y luego. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Alex? Estuviste descansando, ¿verdad? Nos habías comentado. Bueno, que ibas a estar como de guardia, algo así, nos comentaste. En la casa roja. La casa de cristal. Dos, dos y una. Soltamos otra pieza chiquita. Que esta la vamos a poner. ¡Hola, Chiri! Ya estoy aquí. Hola. Vamos con la cámara de baja resolución de la lab. Porque pues estamos haciendo... Tratamos de que esto se vea lo mejor posible. Que de por sí se vuelve medio imposible. Con los colores y las luces y todo. Tengo guardia este fin. Ya por fin terminé la rutina. Ah, ok, ok. Ah, mañana. Está muy bien. Muy bien, Alex. ¿Cómo está, Chiri? Alex, ¿cómo va su fin? Estamos armando el bonito Londres. Y estamos sufriendo porque hay muchísima pieza chiquita. Muchas bolsitas sin numerar. Y eso no nos gusta. Una larga. Larga como la espera. Aquí ya vamos a empezar a tapar las orillas que no ocupamos. Una.
haciendo este. Ah, y estamos usando música de Soundtrack Twitch para que no nos caigan con... No, no era esta. ¡Ah! ¡No! ¡Hola, bicho! A ver, ¿dónde concha? Oh, sí, oh, sí. Nos va a quedar bien chido, Liro. Sí, no, ya hemos evolucionado porque los adultos también nos gustan los Legos, Alex. ¿Cómo estás, bicho? Bienvenido. No es la primera vez que te vemos por acá. Por favor, pasa frente del grupo y pasa enfrente de todos y preséntate. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Él llegó aquí gracias a nuestro buen amigo Darkmind. ¿Sí? No, bueno, aquí te equivocas en una pieza y ya valió todo. Estamos construyendo Londres. Voy a poner mejor una imagen, ¿no? Londres. Aquí, muy de vez en cuando, hemos construido un par de Legos. Nos gusta mucho Lego. Hemos construido 2 sets de Harry Potter, un árbol bonsai, un Charmander de Mega Constructs. Estoy bicho, soy alcohólico. Hola, bicho. Exacto, Chiri. Chiri y yo haciendo coro. Hola, bicho. Nos está pidiendo 3 de estas. Supongo que sean 3 de las largas. 3 y 2 de las cortitas. Y yo lo tengo hasta el 8. Y miren, ya lo que estamos haciendo es tapar todo el costado. Tiene... O sea, para que no se vea como todo raro, todas estas bolitas, las tapamos. Chiri, bicho, Alex, ¿ustedes qué opinarían de un ASMR? ¿Sí es ASMR? Ya, ya me quedé con la duda. Un ASMR de Lego. O sea, así como las piezas, el ruido de las piecitas. Ya dejamos de ver, empezamos a verlo todo más bonito. Quiere decir que esta es una de las orillas de la base. No queremos desarmarlo, entonces hagámoslo con cuidado. Sí, ya armamos los de Harry Potter. 2 sets. Sí, ya llegó el juzgando aquí a ver a la waifu. Ah, pues ahí, mándale saludos, ¿no? Al Dark. Justo vi que iba empezando igual que yo. Esas cosas me dan escalofríos. El ASMR. Tiene así. Un minuto de eso, ¿no? O de los labiales, de los lipsticks. Pero no he encontrado un lipstick que suene así chido. Bueno, ya nos vamos a esta parte. Ay, miren. Justo para que sepamos lo que estamos armando. ¡Tarán! La plaquita de Londres. No, de hecho no hablaría. O sea, solo se escucharían el ASMR. Quitaría toda la pantalla negro y solo escucharían eso por un minuto. ¿Qué jugaste, bicho? ¿Te dan ñañas? ¿No te gusta que te hablen al oído, Chiri? Sigamos con piezas. Ya es grises. Parece que ya estamos acabando con las piezas oscuras. Eso me emociona un poquito. Piezas. 2, 1. Y descubrimos cada pieza en voz baja. Es que el ASMR no es que te hablen quedito, o sea, es el ruido, es la sensación. Bueno, también es hablar quedito, pero no, yo no hablaría tan quedito. Mañana hacen el oxipucio. A Chiri lo ponemos
Lo estremecemos con el ASMR. Esto quiere que pongamos una pieza acá. Una pieza acá. Otra acá. Y otra. Corre todo el occipucio y la espalda. ¡Ay, el chiri! Mira, bicho dice que sí. Sí, solo un minuto. ¡Uy, miren! Tenemos a alguien, a Sasu en las sombras. Un abracito, Sasu. Yo le dije a Dark que no quiero sacar a la gente de las sombras con su bot, pero no le encontramos otra manera. Pero lo voy a trabajar. Así que... empataron. Uy, más piezas chiquitas. Más piezas chiquitas. Ok, ya ves. Ay, Dios santo. A ver, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a poner en la caja todas las piezas que sean de edificios. Serían todas las beige. Esas hasta el rato las vamos a ocupar. Si no, vamos a perder todas las piecitas. Piececitas. Te gané, Eduard. ¿What? Por favor, mándale esa imagen. Mándale esa imagen de tus tijeras a Dan. Mándamela a mí, Víctor. Víctor le ganó a Víctor. ¿What? O sea, ¿quién ganó? ¿Qué Víctor poderoso ganó? Sí. No, me parece como cuando estás en la fiesta, así que estás en la fiesta pero en la esquina y no quieres salir a bailar. ¡Ay, fulanito está en la esquina! ¡Ay, sale a bailar, fulanito! Así se me hace cuando están en las sombras y los ¿cómo se dice? Los balconeas. Vamos a quitar también estas. Ahora ya no voy a poder hacer estos tubos de paleta payaso. Y quienes estuvieron en el stream del Dos Dulces con Alisus saben que es la paleta payaso. Miren, estas piezas son de goma. No son rígidas. Han de ser para el London Eye. Ya quitamos casi todas las piezas. Y dije casi, porque me voy a quitar estas beijas. Esta ya la ponemos acá atrás. Cuando no se caiga y acto siguiente todas las piezas perdidas. Ahora sí, vamos a sacar todas las piezas de este. Todavía no estoy segura si las necesitamos estas. Creo que vamos a ocupar esta. Vamos a abrir esta bolsita. Hay un Víctor Javier según. No sé por qué me perdí el comentario. Pero el de Víctor. No, tú rompiste la Matrix, Víctor. Una party rock. No, Alex Will ya trae unas ganas de pachanga con las fiestas del Sasu. Que pa' qué les cuento. Bolsitas por aquí, bolsitas por allá.
página, no pierdas las prisas. No, es lo que tenemos miedo. Cada stream tenemos miedo de que eso pase. No, ¿sabes qué pasa, Alex? Que por lo general los sets de Lego que hemos armado, todos vienen por bolsitas, bolsa 1, bolsa 2. Entonces no tienes que abrir todas las bolsas, las vas abriendo conforme lo vas armando. Pero aquí no traen números, entonces realmente ya sacamos casi todas las bolsas. Y son muy poquitas las piezas repetidas. ¿Tú eres de los que sale a bailar, Chiri, o no? ¿O te quedas sentadito tomando tu Boeing? A ver, es que vean, ahorita les voy a enseñar la pieza que me está pidiendo. Ni siquiera sé si lo voy a encontrar. Miren, vean, o sea, mi mano es pequeña. Vean esta madrecita que me está pidiendo. Manchenos, esto lo vamos a perder si estornudo ahorita. Si me da el ataque de tos de hace rato, lo perdemos. Qué madrecitas. Y quiere dos. Pues a ver, ya tenemos una. Ya me dieron ganas de hablarle al oído al Chiri para ver cómo se le pone la piel chinita que nos dijo. Una de estas. Miren, esta pieza está bien chida, ¿no? Se va, aquí lo haré. Tada. Aquí somos fans de ver las piezas. Así. Las piezas raras que nos trae Lego. Tres de estas. Dos. Tres. Esta ya la había perdido. Aquí está. Una. Y una lisita. Las lisitas son las que no me gustan tanto. Como que pierdes toda la onda del Lego. Pero hay mucha pieza lisita. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, yo sí le bailo. Miren, el Chiri sí baila. Chris Gao de Mojiguara. ¿Cómo está usted, señor? Que Alex va a hacer stream bailando. Alex, ¿ese va a ser tu primer stream? Hasta música kawaii. Todos bailamos música kawaii. Alex, por favor. Piececita, piececilla, pequeñita. No, no seas mala. Sí, soy muy mala, Chiri. Me gusta hacer travesuras. Corre y no mires atrás. Sí, le vamos a hacer ASMR al Chiri. Corre, corre y no mires atrás. A ver, aquí dice. Ah, no, ya estamos hablando de lo que está acá. A ver, ¿qué estamos haciendo? Va esta pieza aquí. Estas piezas hay que pegarlas así súper bien, porque si no. Y luego van tres de estas. Ya, uno. Acá. Y luego una de dos. No, la pegué bien. Ah, aquí. Ay, debí de haber sacado la pieza. Bueno, debí de haber sacado la pieza esa para quitar las piezas. La pieza quita piezas. Yo no sé cómo voy a poner estas chiquitas. Así va a quedar el piso. Sí, vamos gran parte. Yo creo que ya llegamos como a la mitad, no lo sé. ¿Tú has ido a Londres, Chiri? Y el Edward también quiere poner nervioso al Chiri. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Dije hasta dónde iba. ¿Y te gustaría ir? Ah, dice que sí le encantaría. Vamos a, voy a hacer viajes 3.1416 Gina. Te lleva al lugar de tus sueños y voy a hacer paquetes. Y me los voy a llevar. ¿No?
Escocia. Ah, mira, yo esos no los conozco y también me gustaría ir. ¡No! ¡No puedo poner esta pieza! Es que yo creo que no me dije chido, si lo intento. Ah, ok, ok. Está bien, Edo, está bien. ¡No, bicho! Mira, por eso yo me voy a rentar. Yo me rento para armar Legos. ¡Ay, mire, ya se cayó esta pieza! Yo me rento para armar Legos. Tú compras el set que quieras, tú lo compras, me lo mandas a mi domicilio, yo lo armo y ya te lo mando. Sí, lo armamos en stream para que veas que no, que todas tus piezas se mantienen íntegras y originales. Ay, sí, sí, sí. Ah, esto no está tan estresante y no hemos perdido piezas. Ese es un gran avance, Eduardo. Son un buen negocio, sí, ¿no? Los negocios de... Y luego, no manchen, hay dos grises diferentes. ¿Cómo sé cuál es el que tengo que usar? Sí, ahí me están marcando todos los grises igual. Maldita sea. Yo los veo igual. Ah, no, mira, se vea, no manchen. Dos grises diferentes. Creo que el que quieren es el clarito. Otras dos mini piezas. Miren, les voy enseñando esta pieza que vamos a ocupar. Una llavecita. Qué chido, ¿no? Está bien cool. Ya tomaste, tomé canto. Ya, ahorita me tomé dos, que por eso me ahogué. Ahí andaba con el agua todavía. ¿Qué onda, Cris Gabo? ¿Cómo estás? ¿Cómo tu fin de semana? ¿Tus vacaciones las estás disfrutando? Ya voy a instalar LOL. Ya voy a instalar LOL un día de estos, Cris Gabo. Piececitas, ¿dónde están? Son pieces. Sí, son piececitas, ¿no? Sí, sí, son piecitas. Me mezclan muchos grises, eso no es justo. Casi huele una pieza. No, ¿dónde estás? ¿Dónde están esas piezas que pedía? ¿Dónde están? Aquí están. Aquí están. Dos. Tres, dos. Ay, 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 ay. Despertando, que te dormiste. No, Eduardo, yo soy tóxica. Digo, yo me voy a mantener sin ser tóxica. Ok, vamos a armar. Miren, ahí andan los gatillos. Les mando un saludo a los gatillos. ¿Qué quieren, Lego? ¿Quieren esta pieza aquí? ¿Esta pieza acá? ¿Y esta pieza acá? ¿Será que me vuelvo tóxica jugando LOL? Es una buena pregunta. ¿O me hagan llorar?
porque me dijeron que son cositas a mi mami. Nosotros, pues sí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Así, así. Una larga. Larga. Sí, bicho, así suele pasar en este mundo. Ahora otras dos piezas chiquitas, pero estos sí son cuatro. Y estos van acá arriba. Acá. Acá. Me falta otra pieza. Muero. No, yo muero, bicho. Ah, okay, okay. No, no supe eso. Me perdí de ese detalle. Más piecitas. Ah, miren, ya vamos con las piezas blancas. Ok. No, no es cierto. Sí, bien. Los creo que encuentre un cuadrito. ¿Dónde voy a encontrar un cuadrito? Alexa, prende el cargador de la laptop. Aquí está el chocolate. Un cuadrito. Una L. Aquí está la L. Yo no quiero trabajar mañana, chavos. Bien, si hubiera pedido mis incapacidades, luego recuerdo, ah, es que te pagan menos, entonces ya se me pasa. No. Nos costó encontrar el cuadrito blanco. Ah, no, miren. Aquí yo no. Aquí hay otro. Sin el señor Sigenta que nos recomendó este trucazo del platito, esto sería un fracaso. Yo hubiéramos perdido 1000 piezas desde el primer, desde el segundo Lego que armamos. No, bicho, me asusta. ¿Qué puedo hacer? Estamos haciendo que en vez de verse todo así cuadradito, que me gusta, que a mí me gusta, se vean lisos como este, que te dejé únicamente lo que vas a ocupar. Y pusimos este cuadro todo chueco, maldición. Sí, se supone que te la pagan menos, o sea, no te la pagan al 100. Depende cuántos días te den de incapacidad, te pagan a un porcentaje, no te la paga al 100%. Se supone, nunca he pedido incapacidad. Pero se me hace un verdadero relajo andar yendo al seguro y que tus hojas. Y pues si podemos seguir trabajando desde casa, pues a lo mejor le seguimos chambeando. Y me iban a dar 5 días, lo que no sé si cuentan las de, por ejemplo, si me prueban el martes, ¿cuáles hubieran sido mis incapacidades? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No, no, o sea, no tiene sentido. Entonces, mejor sigamos luchando.
troleando por la fiesta reunión. Sí, el miércoles iba a llamar a Mario Kart. Y el viernes lo puse. Está laborioso, está complicadito. Son muchas piecitas chiquitas. Realmente el tema no es que fueran poquitas piezas o muchas. Realmente es eso. Eso de andar pidiendo incapacidad en el... Sí, no. Por eso, con que me dieran mi alta y ya. Miren, una pieza dentro de otra pieza. Está cool, ¿no? Dos transparentes. Okay. Estas dos dice que van... Estamos armando Londres. ¿Se acabó la música? ¡Válgame Dios! 40 piezas. ¡Puta madre! No, esto no es. ¿Cuáles son? Piezas de estas. Transparentes. ¿Eh? Así que deseenme suerte. Eso es menor que. Muy bien, aprendiste tu menor y mayor que el Fabito. Vamos a empezarlas a poner, que básicamente es para cubrir todo el piso. Vamos a hacer todo lo que está a un lado. ¿Todas? Háganse para allá. Y aquí deberían estar esos 40. Sinceramente no los voy a contar. Récenle a todos los dioses que les sepan. A los que resucitaron este fin de semana. Pues que nos eche la mano, ¿no? Para que no nos falten piezas. Así que sigan, vamos a empezar. Otro un auto con su rayo láser. Hola, Forjan. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué tal tu fincito de semana? Madre, no puedo ni poner esos pies. ¡Métete! ¿Pies que te metes? Por favor. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok, van diez. Bien, Alan, aquí armando Londres en Lego. Viajando, la forma de viajar en tiempos de iba a decir de cólera. Amor en tiempos de cólera. No, en tiempos de COVID. Entonces van 10, vamos por otras 10. 11. 12. 13. 14.
15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo me pregunto, ¿por qué en vez de haber hecho tantas así chiquitas, no hicieron una larga transparente? Maldita sea. Van 20. Ok. Uno, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Son esas piezas que se dan por lo que se ven. Sí, tiene esa razón, porque ve. Yo creo que se hubiera visto mejor una línea, una completa, ¿no? Muy probable. Lo que pasa es que mira, no me gusta. Bueno, es que no sé. Por ejemplo, aquí se ven, o sea, todas las piezas son transparentes, pero traen una pequeña, no se alcanza a ver. Trae una pequeña marca cada pieza. Creo que sí se alcanza a distinguir. Entonces, a pesar de que son transparentes, se ven esas marcas. Y si hubieran hecho una sola pieza, se vería una marca nada más. En este caso que son transparentes. Sí, prefiero, de hecho preferiría más piezas y más grande. Ese es el punto. Sí, sí. Entonces veríamos por las últimas 10 piezas. Sí, creo que es más por estética. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, ok, ya vimos que no faltaron piezas transparentitas, quedan las demás. Ahora, les voy a decir un secreto, sobre todo a Eduard y a Víctor, que han estado aquí con los Legos, y a Víctor, que hace Legos. Hay gente enferma y mal de su cabecita, como yo, que por ejemplo, todas, o sea, si son marcas, por ejemplo aquí, todas las marcas hago que queden del mismo lado. O sea, todas las marcas están, por ejemplo, en la parte superior. Entonces, se trata de que todas tengan como ese orden y no se vean puestas al aventón. Sí, es un poquito de toque en relación a Lego. Pero miren, ahí va. El piso transparente, pues, sale chido. Vamos a ver cómo luce el final. Ahora, 7 piezas. En otras 3, 7 transparentes, pero esas van aquí. Dos. Tres. Cuatro, cinco,
6, 7. ¿Y algunas cosas para darle licencia de baldosas o algo similar? Sí, podría ser. Timo, sí, o sea, y por ejemplo, hay veces en que el ego te trolea, ¿no? Y cuando son piezas como muy en específico, solo pueden ir de una manera. Pero si yo puedo hacer que todas las que están, estas transparentes, digan Lego hacia el mismo lado, pues así los pongo. Entonces, me gusta que se vea así. Porque además, aunque queden abajo, yo sé que en mi cabecita enferma dice que todas están con el Lego hacia abajo, ¿no? Entonces, sí. Ya han sabido unos de mis secretos que no me dan tanto orgullo. Pero así es esto de los Legos. Vamos a poner dos piezas transparentes que sobresalen. Una aquí. Y la otra va acá. Todo el lado transparente se ve muy, muy cool. Lástima que las marquitas. Mira, vamos a tener una pieza, creo que es nueva. A ver si tú te acuerdas de esta pieza. Ya hacíamos todas las bolsitas, ¿verdad? Y más, estas piezas que tengo acá, las voy a pasar por acá. Hola, Chris Yeshua. Gracias por ese host. ¿Cómo estás, chiquillo? Ah, no, hay que armar esa pieza. No, olvídalo. Es que me sale de esta. Necesitamos 4. ¿Dónde están? 4 de las que le había enseñado hace rato. ¿Piensa dónde estás? Y 4 de estas. 1, 2, 3, 4. Vamos a armar estas piececitas, como sea. Está parada. Vamos hasta aquí. Hasta acá. Ay, qué paciencia, y soy bien fan. Lo amo con todo mi ser. No, es que es esta pieza. Espero el bicho no haya escuchado mi top. Porque yo diría, esta está loca. Está mal de su cabeza. Con sus tocos raros de Lego. Es que mira, esta me parece esta pieza, pero no, o sea, es armada. Como en la base de la torre. Entonces hay que hacer 2. ¿Cómo va tu domingo, Chris Joshua? Antes de que te pases a retirar. Todavía no vamos en la de pistola. Vamos a estas bases, que piensa para que sea. Que nada más me dijo. Haz estas bases. Están chidas. Y esas van. Aquí. Está quedando bien, Patriotis. Esto no lo voy a desarmar, esto lo voy a dejar mal. Ah, no vamos a ver qué estamos armando. Iba a ir a ver el mapa para ver qué parte estábamos haciendo. Si así va el set, aquí debería ir del puente, ¿no? Yo creo que este es el puente. Entonces vamos a ver. Mientras nos pide armar unas como puertitas.
Entonces vamos a ver qué nos piden. Cuatro de estas, que ya empezamos con las grises oscuras. Cuatro de estas. Dos de estas, que son gris claro. Dos engranes. Por lo general son para... Yo creo que un día de estos voy a armar un carro, ya. Me voy a decidir a comprar un carro que le guste a una personita y lo armo y se lo llevo ya armado. Sí. Porque de los carros me gusta mucho todo el todo lo que hacen. Miren, de estas quiere cuatro. ¿Es un bufé? Sí. Todo la parte del motor y que funciona y que gira y todo su desmadre está bien bonito. Cuatro de estas. Ah, ya vamos a ocupar las llaves. Es que son como manitas. Dos. Cuatro de estas para justo en la parte de dos. Tres. Nos falta una, nos falta una. Aquí está la otra, cuatro. Listo. Vamos a llegar más. No para Víctor. Víctor está haciendo su propio carro. Él ya tiene su propio carro y lo envidio mucho. No, para otra persona. Apenas esa otra persona le regalé un carrito, pero lo va a armar él. Y él lo arma en su tiempo, entonces. Sí, luego les mando una foto. Si nos la comparte. Ay, por cierto, o sea, además les debo los pollazos. A ver, miren, este es el de Yari. Les debo el de Chris Jeffra. Pasó también hace rato, no sé si siga. Y el de Loquillo. No puedo hacer tanta maniobra con una mano. ¿Cómo estás, Loquillo? Legos y pollo, exactamente. El pojollo. El baile del pojollo. ¿Cómo era el baile del pollo? No me acuerdo. Es una canción como súper pegajosa, ¿no? Casi te das una pizza. Sí, bicho, aquí tenemos un pollo de las alertas. Y este lo vamos a unir con un granito. Tenemos que se mueve. Y este va aquí abajo. Y aquí van las manitas. Con mucho sueño. ¿Por qué, Loquillo? ¿No has dormido? A ver, cuéntanos. ¿Has estado loquillo? Loquillo, ¿me vas a hacer un dibujo? Soy tu fan. Vayan. Ay, no tengo... Es que yo no quiero poner a Eduard de moderador porque quiero que Eduard pueda intervenir así con todas las cosas bonitas. Pero nos hace falta un moderador a veces. ¿Tienen que ir a seguir a Loquillo?
porque haces unos dibujos bien bonitos y los sales, los sacas así al momento. Y yo quiero que Loquillo me haga un dibujo. Loquillo, hazme un dibujo. Ya, miren, tenemos dos cosas raras. No tengo ni idea para qué sea. Pero sigamos. Veamos qué dice el manual. Dice que van... ¡Oh! Dice que van aquí. Entonces va aquí. ¿El puente? ¿Es el puente? Es que en la noche por alguna razón no puedo dormir. Sí, a mí me pasa igual, Loquillo. ¿Pollo? Ay, pero voy a buscarla. Voy a buscarla. Mientras seguimos teniendo el pollito manual. Luego quiere 8 piezas raras. A ver. ¿De dónde voy a sacar eso? En estas piezas. 2, 3. Quedan, sueltan 2. Siete. Ah, ¿dónde estás? Con calma. Con calma. Y vayan a ver a Loquillo y que les hagan dibujos bien perrones. Y esos van aquí arriba. Y quiere 2 puertitas, estas puertitas. Estas puertitas las vamos a poner para que suban y va. Una va allá y otra va acá. Sí, la emoción, cualquier emoción es el pollo la representa. Y miren, justo ya nos están pidiendo las piezas amarillitas. Bueno, vamos a dejar esto. Le vamos ya. Ah, no está. Esto. Lo vamos a dejar a un lado. El pollo. Si sí, todos nos emocionamos con el pollo. Todos queremos al pollo. Al pojollo. A ver, entonces vamos a poner todos estos pollos para allá. Y vamos a jalar todas las piececitas que hayamos hecho a un lado del puente y del reloj. Okay.
voy a salir. Vi un video de cómo hacían el Coliseo Romano. No manchen qué cosa tan más preciosa. Y que sale un ojo de la cara. ¡Ah! Se cayó. Se cayó la cama. No sé qué pasó. No sé qué pasó, pero ya está de nuevo. Ah, la debí haber pegado la caja. Yo la debí haber pegado con la caja. Vamos a seguir dejando las paletas payaso allá. Ah, oh, ¿ya te vas, Vic? Muy bien. Sí, está bien padre. Descansa, Víctor. Te mando un abrazote. Tengo un Yoshi diciendo pollo. Oh. Ah, va que va. Va que va, va que va. Son dos pollos, pero el otro no. No sé, está bien. Sí, se estaría como para varias. O varios streams. Armarlo como de varias. Yo creo que sí se disfrutaría mucho armándolo así de varias sesiones. Pieza de dos, es tan difícil encontrar una pieza de dos. Ah, no, la muralla china ya la armé. No es mía, no era mía y por eso no la hice en stream, pero ya la armé. Me voy por el coliseo. Sí, está más padre el coliseo. La muralla china, lo padre es que puedes armar dos sets y se pueden unir. O sea, los puedes ir uniendo ya haciendo largos. Está muy padre. Una pieza rara. Una pieza rara que no sé por qué. Tiene una salidita abajo. Sí, está muy, muy padre el del Coliseo. Es una de las estrellas de la muerte. Sí, sí existe, Alex. Sí, existe. O lo habían sacado, no sé si todavía esté en exhibición. Bueno, es que esos por lo general los pone. La siguiente no sé si es blanca o transparente. A veces los ponen y ya los descontinúan y es difícil encontrarlos. Ah, mira, esta es la continuación. Este tiene un hoyo. Esto no entendía cómo era. Por lo que lo ponemos aquí para que siga el hoyo. Están chidas estas partes, estas piezas raras. Ahí está, mira, bicho, cómpramelo, yo te lo armo y te lo mando ya armado. No hay una manera de sacar. Sí, pues yo fui muy fan con el ¿cómo se llama? El bonsai. Mi yo señora de las plantas fue muy feliz. Arriba. Repetimos la misma. Esta pieza rara. Con esta pieza enfrente.
para qué es lo siguiente. Hay una pieza como escuadra. Esta, no está más simple. Aquí dice que hay una pieza de escuadra. Ahí está, esa pieza de escuadra. Va aquí. No entiendo para qué o por qué. Pero acuérdense, no cuestionemos a Papá Lego. Papá Lego siempre tiene la razón. En este caso la pieza va al revés. Oh my god, qué cosa tan compleja. No tengo ni idea qué estamos haciendo. Y luego, dos bracitos. Miren, hay dos tipos diferentes de bracitos. Está cool, ¿no? Dos diferentes. Y ahorita el que quiere es este. No te deja, no, yo no lo voy a intentar ni siquiera, bicho. El templo del lago. Oh, no, ya comprando. O sea, ahorita dejen que terminen de pagar la franquicia de Mario. Zelda estaría algo hermoso, hermoso por donde lo vieran. Uno para tenerlo guardado en su caja y otro para armarlo. Sí, no, no, Alex, cállate, que no te escuchen porque al rato. No, no, no. Zelda sería algo. ¡Ah, no mamen! Y esto hay que hacerlo. Perdonen la expresión, esto hay que hacerlo dos veces. Vamos a... Ay, perdonen. Perdonen mis expresiones todas. Dios santo. La princesa exclamó. No me entiendes que me estaban esforzando a encontrar las piezas. Están muy chiquitas. Ay, qué vocabulario es este. Banéenme. Baneo a Gina. Gina, cállate por mal hablada. Ya perdí la otra pieza que tenía en la mano. Esto lo voy a tener que buscar. ¿Cómo se me cayó? No tiene sentido. Shh, que te calles. Alexa. Pon temporizador de un minuto. Un minuto. Empieza ahora. Alexa, para. Ya. Sí, para tranquilizarme y dejar mis peladezas que el juzgando escuchó. ¿Qué va a decir de mí el juzgando? No, no, no. Sí, cuando vi que decía por dos, casi me dé el infarto. Hay veces en que ya estoy mentalizada, pero ahorita no lo estoy. Es que estas son como muchas piececitas raras que no estoy encontrando tan fácil. Ven.
Ay, sí, bicho, suele pasar. A mí me ha pasado con otros streamers que también tienen dicho este asistente de voz. Pero la verdad, pensé que puede estar tan laborioso este, ¿no? Se los juro. Ya tenemos todas las piezas, ya no hay piezas en otro lado. Están en la basura. Tiene una forma de tres, una larga, o sea, y es larga, no lo encuentro. Ya van a escuchar el de la basura. Con curiosidad, el set de la Estrella de la Muerte 1. Varias piezas eran móviles en el interior, incluidas las paredes del compresor de basura. Como los autos, ha de ser. 2. Tenía 23 minifiguras de los personajes. ¡Wow! Y Bicho ya lo quiere. Yo creo que lo puedes encontrar tal vez un poco caro, muy probable. Pero yo creo que si lo buscas todavía lo encuentras. Pero es ponerte ya las pilas porque, por ejemplo, estos están descontinuados, pero todavía los encuentras en algunas tiendas. Mi tío apenas se compró el de París, lo consiguió. No encuentro su pieza. Miren, ay no, se los voy a... Bueno, sí, de una vez, miren lo que encontré. Un personaje del monumento que vimos en la Biblia, en el inicio. Entonces voy a necesitar una pieza, ¡una pieza! Bueno, aquí está. Ya iba a cerrar el stream por esta pieza. Thank you, thank you. Toma todo mi dinero. ¿Hasta crees que te va a costar 5,000 pesos? Es una estatuita. Yo creo que lo encuentro. No tengo ni idea en cuánto lo encuentres, ¿eh? Pero yo creo que sí va a estar bastante cariñoso. Ah, de hecho son dos minifiguritas. No, son dos minifiguritas. Señor Edward. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros sueños? ¿Cómo se puede decir? Aquí hay una. Ay, no encuentro esa pieza. Ya sufro, lloro. Ya me rindo. Mira un buen de pellizitas estas. Pero esa no la necesito. Son un buen.
Ah, ya la encontré, ya la encontré. Esto lo vamos a dejar acá. Ya apareció. Okay. Buscaba esta. Esta. Y había muchas de estas. Entonces realmente me confundía bastante. Pero ya, la encontré. Voy a buscar y la encontraré. Sé que estás ahí esperando. Inserte meme de Homero Simpson. Hola, Cosmo. La basura. Sí, ya pasó la basura. Bien, desesperando. Aquí sacó un poquito lo peor de mí, el saber que tenía que ser dos piezas idénticas y no lo había considerado. Pero ahí va. Ah, no, no es el de los helados, es el de la basura. Entonces, esas torres van viendo hacia afuera. Una. Entra bien, cosa de mal. Ahí va la torre, ahí va la torre. Luego. Miren, hay una pieza afuera. O sea, no puede ser. No puede ser. Dos piezas de estas largas. Okay. Y este sí te dice por dos. Okay. Cuatro piezas de estas lisas. Pero son azules, entonces no está tan difícil. Dos. Tres. Cuatro. Dos de estas. Cuatro de estas. Cuatro. Hay unos piquitos que no he visto. A ver, vamos a dejar mientras estas a un lado. A ver, aquí está una. Esto se las enseño porque esas están raras. Pues bueno, le vamos a hacer señas porque estas piezas son las que vamos a ocupar. Miren, esta estaba complicada. Es como un poquito. Esta está difícil de encontrar. El lado interior empezó. ¿Cómo empezó a tocar? El panadero con el pan. El panadero con el pan. Sí, tienes razón, ¿eh? Hemos fallado en nuestros intentos de relajación. Unos $1,000, no, no creo que tanto. En eBay, 3,426 pesos. No está caro. Ay, no es cierto, no te creo, Eduard. O a menos que sea un falso anuncio. Fake news. Se me hace muy barato. Para ya estar descontinuada y ser la estrella de la muerte. Nunca he comprado en eBay, chavos. ¿Qué tan recomendable es? Yo soy de Mercado Libre y de... De Mercado Libre. Mercado Libre. Y de Amazon. Una pieza, vamos a armar la siguiente. Miren qué diferencia cuando ya te advierten con tiempo. No, me equivoqué. No, ahí está. Dios mío.
No, pero tú tendrás que sufrir. Dale. Bueno, bicho, bye. Bonita noche. Gina, ya vamos a acabar. 2 horas después. Este solito me gusta. Más el envío, que es casi lo mismo, ¿no? Qué raro. No, yo nunca he comprado. ¿Y si buscas así en Google? Está chueco esto y no lo pueden ver. O me vuelo la uña o se arregla la pieza. Ah, está en subasta. Luego nos completamos un tramo de un semáforo a otro. No entendí eso. Y esas van. Wait. Me faltaron otras cosas. Aquí me faltó. Ah, no, ¿dónde está? Necesito de 1, 4, 1, 2. Bueno, que les digo que el señor Lego nunca se equivoca. Todo está milimétricamente calculado. Todo. No tienes oportunidad de equivocarte. Y me encuentro una pieza. Necesito una pieza de 1. Beige. Y estos van acá. Cuando se equivocan, esto pasa. Se vuelve muy complicado armarlo. Hasta una. ¡Ay, la alarma! La alarma de la medicina. De la vejez. Voy. Mi maldad. ¿Qué dice papá? A ver. La vena que le brota llena en la frente me indica que los legos le hacen de todo menos relajar. Ay, sí. Ay, mira, esto ya se acabó.
Puedo buscarlo en Amazon y con gastos de envío cuesta más de $1,000. Sí, pues sí. Ah, gracias, Chiri. El ego se puede ir, créeme. Todo puede pasar. Ay, no me escucharon. El ego puede desaparecer. Es lo que tú no sabes. A ver, 21 más 6. 21, 22, 23, 24, 1, 2. A las 3 de la mañana tengo que levantar. A las 3 y luego a las 4. Maldita sea. Listo. Vamos a seguir. Yo digo que ya estamos avanzaditos. Ahora sí, ya retomamos lo que nos equivocamos. Y vamos aquí. Estas van aquí. Un perrón, diría el chico. Más alto que otro. Ah, es que este se los había puesto. No, bueno. Esta ya se fue la piececita. No sé por qué se lo puse doble, no. No, puentecito. No, es que así me pasa, Edgar, por eso no puedo de dormir. Entonces llevo una semana sin descansar. Porque 8 piececitas estas. Porque apenas estoy retomando el sueño y voy a la larga. Estas son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, vamos, dos más, dos más. Dos, cuatro, seis, siete, una. Siempre la última es la que más trabajo nos cuesta encontrar. Estos van aquí en las orillas para que se vea bien chulo. Parece corona. Representa la corona. Qué chido, ¿no? Se ve genial. A ver, miren, dice. Las pasarelas elevadas, estas, se diseñaron para que la gente pudiera cruzar el río aunque las vías estuvieran levantadas. ¿Cómo? Las pasarelas elevadas. Ah, estas. Ok. Estas
se diseñaron para que la gente pudiera cruzar el río aunque esto estuviera levantado, aunque estuvieran pasando en el sitio. Digo, barquitos. Ya va a soñar con las piezas. ¡Sí! Sí, sí, sí. Voy a soñar. No, ¿dónde está la pieza? No, no, la pieza no, no, se perdió. Muy probable. Todo es posible. Más piezas, más piezas. Es que son muchas piezas chiquitas. Y acabo de tirar una. ¿Qué es lo que quieres de mi Lego? ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiere cuatro piezas lisas. Dos. Ese rato las encontré así súper rápido y ni siquiera las estaba buscando. Tres. Cuatro. Y cuatro piezas. Una. Dos. Cuatro. Okay. Esto se pone interesante. Hay que ver bien cómo está diseñado esto. Vacío. Okay. Estas van una de este lado y otra de este lado. No van juntas. Y aquí van estos. Así. Y así. Y del otro lado van esta acá. Van igual. Está acá. Está acá. Vaya. Luego van el cuatro. Dos. Cuatro. Ay, qué cosas. Ojalá al menos pueda soñar. Ay, ¿qué es de mi Lego? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dinero, money, 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 money. Y estos van uno acá. Otro acá. Otro acá. Luego quede uno, dos, tres. ¿Quieres estas piezas que no tengo ni idea cómo van a ir? Ah, van así. Así. Y es que no así. ¡Ay! ¡Órale! Miren estas piezas todas claras. Este, cuatro. Dos. Escuchan mi estómago, escuchan mis tripas. Yo pensar que no, pero si escuchan hasta el ventilador. Tres. Cuatro. Y
Ah, sí, 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 lo entendí. ¿O yo qué dije? Sí, sí, entendí eso de que al menos pueda soñar porque, pues, ni duermo. Ni puedo dormir. ¿Saben qué, chavos? No vamos a acabar el stream hoy. No vamos a acabar el ego hoy. Vamos a tener que continuar otro día. No, el ventilador está apagado. ¡Ay, Víctor! ¡No! Yo creo que no vamos a acabar hoy el stream, el ego, porque me siento un poquito malito. Mi tripita se está entronando. Ahí vamos con él. ¿Por qué no enfoca? ¿Enfoca? 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 Vamos con el puentecito. No, es que todavía nos falta un buen. No, no manches, no, no lo vamos a acabar. Oh my god, a ver. Vamos así. No inventes. ¿Faltan bolsas de pieza? Qué raro. No lo sé. Miren, ahí vamos. Ah, no va así. Llevamos el puente, parte del puente. Y la base. Realmente no avanzamos mucho. Me sorprende que falte todavía. Es que todavía falta la rueda, el London Eye y el Big Ben. Pero ya no hay muchas piezas. ¿Me habré dejado una bolsa en otro lado? Tengo duda. No lo sé. No sé si a lo mejor esto está incompleto a mi set. Lo iremos averiguando para la próxima. Sí, llevamos 2 horas. ¿Qué? No entiendo qué hizo el Nightbot. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Profe! ¡Profe! ¡Que llegó un raid! ¡Profe! Muchas gracias, chicos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Necesitamos el audio del ¡oh, no! ¡Crear el spot! ¡Profe! ¿Cómo están, chicos? Estábamos pensando que a lo mejor ya nos retirábamos. Y dejábamos el stream a medias porque... porque me siento malita. Y te mandamos a nuestro... ¡Ah! Gracias, Daniel. Daniel, por el follow. Y gracias también... ¡Ay! Ya dejé el pollo a un lado. Gracias a Daniel y Emilio. El pollo les da la bienvenida. Estamos haciendo hoy un stream de Lego. Estamos armando... Londres. No sé, no sé. Yo digo que quedan muy poquitas piezas. Tenemos el nervio. Es que no, ya no tengo más bolsas. Yo no sé todas las bolsas. Andamos armando Legos. ¿Ustedes qué estaban haciendo? Cuéntame. A ver, profe. Es que no tengo mod. ¡Ay! Eduardo es el mejor no mod que puede existir. A ver, estaba jugando Fall Guys. Ah, ¿cómo vas? No, jugar con el profe Fall Guys es todo un lujo. Yo ya he jugado con el profe y la verdad es algo maravilloso. Gracias, Eduardo, eres el mejor. ¿Qué me cuentan, chicos? Sí, no, ya estábamos pensando en irnos. Estamos haciendo Londres, vean cómo vamos. Llevamos 2 horas y les muestro cuántas piecitas nos faltan. Me falta todo esto. Uy, casi tiramos otra vez la cámara. El fail de la cámara otra vez. Nos faltan todas las piezas. Y probablemente lo estamos siguiendo para... Oh, bueno, y los palitos de paleta payaso. Que quién sabe, son para el London Eye. ¿Te
serios trabajo en esto, sí. Sí, pues a ver si esta semana jugamos, ¿no? Yo espero, sí, a ver si para la otra, para el fin de semana le entramos, profe. Y me dejas entrar con tu equipo. Pero muy bien, chicos. Pues nada, no, pues muchísimas gracias, profe. Y todos los que llegaron con él. Esas 10 personitas. Y Daniel y Emilio que me dieron su follow. Se les agradece mucho. Pues a ver, profe, ¿con quién nos seguimos? Vamos a seguirnos el ride, ¿no? Sí, yo tengo muchas ganas de volver a jugar. A ver, vamos a seguirnos. A ver. ¿Todavía sigue el Dark Knight? Sí, todavía sigue el Dark Knight. Está Zeps. Pues miren, tiene mucho que no hacemos raid al Zeps. ¿Qué prefieren? ¿Smash? ¿O Dead Stranding? No, pues yo creo que Smash, ¿no? Sí, vámonos con Zeps. Yo creo que nos vamos a ir con el Zeps. Tiene mucho que no vamos a pelear, ¿no? Con el buen amiguito Zeps. Muchas gracias, profe. No lo esperaba. De verdad, ya andábamos en las últimas. Zeps Player 2, ¿no? Es. Zeps Player. Sobre todo ponerlo bien. Ahí está, chicos. Ah, chicos, pues nos vemos esta semana. Vamos a seguir. Pues no sé cómo les voy a pegar ahora el cambio de. No sé cómo les pegó el cambio de horario. Porque pues aquí ya ahorita son las 9:48. Los streams los hacemos a las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Mañana estaremos jugando Pokémon Sword. Estamos ya en la sexta medalla, si no me equivoco. Con apoyo del buen Chiripena, nuestro juzbando. Él nos apoya, entonces mañana estaremos con eso. Y diferentes jueguitos de Nintendo durante la semana. Vamos a empezar con la programación habitual. Vamos a ver el estrés si nos lo permite. Pues bueno, chicos, los quiero mucho. Les mando un abrazote. Miren, justo le llegó Poplox, entonces le vamos a llegar raid tras raid al buen Zeps. Gracias, profe, nuevamente. El pollo te lo agradece. Y pues nada más que el raid, que eso me quiere avanzar, ¿no? De todos modos me voy despidiendo. Los quiero mucho. Pasen bonita noche. Y bonito inicio de semana. Los quiero. Adiós, sí. No se vayan. Vámonos al raid con el buen Zeps. Les bailaría, pero esa canción está muy lenta. Y eso los aburriría más que entretenerlos. Abrazo, Edward. Ya nos fuimos. Be